buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal, los saluda a su amigo Salvador Rotero Banel. El día de hoy tendremos un tema que es de importancia para todos, absolutamente todos los contribuyentes. Vamos a hablar de los CFDIs, porque hoy es todo un arte hacer un CFDI, hoy se requiere un doctorado en CFDIs. Ya tendremos que platicar aquí en la facultad a ver qué hacemos. Y tengo un invitado de lujo, un invitado que no necesita presentación. Nada más el solo hecho de decir su nombre, ya leí su currículum completo, porque si lo leo, pues me dan las 8 de la noche y no, no puedo terminarlo y prefiero dedicarle el tiempo al programa. Me acompaña el Contador Público Certificado y Profesional Certificado en Fiscal. Baltasar Peregrino Paredes, el maestro más joven de toda la Academia de Fiscal. Baltasar, gracias por acompañarme el día de hoy. Salvador, qué gusto estar acompañándote y desde luego estar con nuestro público ciberescucha, eh, que todavía es ciberescucha y que yo creo que este concepto va a seguir para forever, por siempre. Sí, vamos a tener que seguir en este concepto mucho tiempo. Vamos a regresar a nuestra facultad a dar clases en forma presencial, pero muchas cosas de lo que llegaron después de la pandemia pues van a seguir y seguirán por mucho tiempo. Sí, creo que ya el cambio se dio. Así es. Baltasar, yo quisiera platicar contigo de los detalles del CFDI. Hoy es todo un arte hacer un CFDI, pero no solamente es un arte hacerlo, sino también es un arte recibirlo y revisarlo. Eh, tienen muchas consecuencias y la autoridad, yo creo que le está apostando a que te equivocas. Fíjate que yo, yo coincido contigo, esto del comprobante fiscal digital por Internet o simplemente la expresión de comprobante fiscal digital, así tal cual, ya tiene implicaciones de Internet. Claro, van de la mano. Pero esto no es nuevo, mi querido Salvador Rotter. Esto viene desde el año 2004. ¿Te recordarás eh, que desde aquellos años empezaron una serie de inquietudes o una serie como de pruebas o de experimentos de querer hacer todo en forma digital? No había la cultura general como la tenemos al día de hoy, ni por parte de las empresas, ni por parte de los jóvenes, que ahora son verdaderamente un tiro auténtico, la gente joven con respecto a la generación de nosotros. Hablo por mí, que por a mí, mí me cuesta... <laughs> no, pero te, yo tengo que respetarte en ese sentido. Tú eres muy hábil desde que empezó todo esto. Yo creo que ya naciste con un chip adicional, Edwin. ¿Y cómo ayudarte? Sí, no, no. Yo creo que hay que preguntarle a tu mamá, yo lo voy a hacer, si te les caíste de niño. Man. No, no, yo, de verdad. Porque yo creo que esa... sí. Y había un bicho que se llamaba Chip. <laughs> Entonces, en el año 2004 nacen los primeros conceptos de, de, de forma digital, tan es así que empezó con el código de barras bidimensional, ¿Sí? que si me apuras tantito, sirvió para lo mismo, para nada. No, así es. Y ese concepto del código de barras bidimensional murió en el año 2014. ¿Por qué? Porque la autoridad ya se sintió con mayor, valga la redundancia, con mayor autoridad para poder exigir que empezaran las presentaciones de dictámenes ya en forma digital, que algunos avisos, citas y demás se hicieran en forma digital. Hoy, 2022, ocho años después, todo, salvo sus excepciones, todo es digital. Fíjate, Baltasar, que confirmando lo que estás diciendo, el, eh, tuve una discusión muy fuerte con unas gentes de, 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 de INEGI, porque le eh, hicieron una encuesta de las eh, eh, que utilizan de estadísticas, que de repente agarran a un contribuyente y dicen, pues, hoy, este año me vas a presentar informes mensuales. Y... A fuerzas quieren que le ponga una cantidad en insumos. Estoy hablando de una firma de contadores cuando. Dime, ¿qué con gastas de papelería Baltasar? Ni idea. Nada. Pero cada vez nada. Nada. Todo lo haces digital, ya papel para qué usas, plumas para qué usas, todo lo haces digital. Todo lo envías por correo electrónico, lo haces por correo electrónico y me dices que no puede ser que un negocio opere sin papelería. Pues es que opera de, sin papelería. Todo es electrónico, todo es digital. Y los comprobantes son digitales. Es correcto. Déjame decirte que dentro del formato de la resolución miscelánea... Que dicho sea de paso, son mil setenta y reglas. Híjole, eres bien toc, no sé, no sé a quién te pareces. Eres una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Gracias, amigo. Yo sé que cuento contigo. No te digo porque estoy, estamos en las mismas condiciones, amigo. Son 600 hojas que dicho sea de paso, no las he terminado de leer, la verdad. No, no todas, pero quiero decirte que existen también, eh, yo no sé si tú lo hagas, pero yo voy subiendo unas escaleras y voy contando los escalones. ¿Será deformidad de contador? <laughs> sí, yo también lo hago. Sí, yo también voy contando los escalones. Fíjate que en una ocasión me, me invitaron a Chiapas y me llevaron una cascada y me dijeron... Para llegar al lago, para ver la cascada, son mil escalones. Cuando llegué abajo les dije, mintieron, no son mil escalones. Son 964, me deben... <laughs> me deben algunos escalones. Sí, entonces te platicaba de la resolución miscelánea que es muy impactante, porque muchas regulaciones, trámites, caminos a seguir, aclaraciones, dudas que te resuelve. Bueno, pues hay un anexo 1A que te lleva de la mano hacia todos los trámites fiscales. Eh, me puse a contar efectivamente los trámites fiscales y están en el orden de 650, 680 trámites fiscales en forma digital. Wow. Entonces todo esto, la gente joven en especial que nace con esa modificación de sus neuronas, en donde pues todo lo que está pensando en una tableta o en una laptop o en una computadora de escritorio que ya cada vez hay menos o en este juguetito o tu celular o tu celular. Efectivamente, muchos, muchas cosas. Las puedes hacer a través justamente de este mundo, de este mundo digital. Ah, y si me apuras tantito, también hay apartados que no necesariamente son de un trámite, ¿no? Sino que simplemente son circunstancias, por ejemplo, tu buzón tributario. Sí. sí. Entonces, esto de tener un domicilio fiscal. Me parece que es como de, pues simplemente de 10, 15 años para atrás que necesitabas un domicilio fiscal. Hoy solamente necesitas un buzón tributario en donde vas a recibir todas las notificaciones de tipo fiscal, pero también el Seguro Social se va a colgar de él, el Infonavit se va a colgar de él, el INEGI se va a colgar de él. Y todas las secretarías, en la medida que estés identificado, te van a llegar ese tipo de comunicación. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y probablemente los censos económicos del INEGI también te van a llegar a través de tu buzón tributario. Es cierto. Entonces, todo esto tenemos que tener claro para nosotros, la nueva generación de contadores que estamos todavía metidos en esto, invariablemente que el anexo 1A es la parte fundamental de qué hacer, sin tomar en cuenta la página del SAT. Porque la página del SAT te trae una serie de cuestionarios que dicho sea de paso a los que nos dedicamos a dar cursos, conferencias y demás, pues déjame contarte que el SAT es un competidor. Que simplemente nos está rompiendo el osito bimbo. ¿Por qué? Porque ellos publican y publican cuestionarios, eh, reflexiones, escritos sobre un tema, invento sobre la carta porte. Bueno, resulta que no puedo negar que las publicaciones que ha venido haciendo el, el SAT a través de un algo que le llaman preguntas y respuestas, muy bien armado, no lo voy a negar. Eh, pero que te quitan la oportunidad. Pero fíjate, mi querido Baltasar, estoy de acuerdo contigo, pero la redacción sigue siendo técnica. Y eh, pese a las preguntas y respuestas, eh, necesitas a una persona que conozca del tema para que te lo pueda explicar si yo no me dedico a ello. Claro, claro. Sí, sí tú y yo que nos dedicamos a este tema. Por otro lado, ha surgido una competencia gigante. Y qué bien, porque creo que las figuras o las vacas, eh, las vacas, este, ¿cómo le llaman? estas ¿Vacas echadas? Sagradas. Las vacas sagradas que más de una ocasión me han dicho, o que la leyenda también me han dicho que todavía vive y que todavía patalea, pues necesitamos gente que nos hiciera la competencia. Es cierto. Pero realmente Salvador Roter y Baltasar Feregrino dando una conferencia, yo te diría que se complementa mucho con todas estas preguntas y respuestas que está teniendo de parte del SAT. Claro, claro, mi querido Balta, pero a ver, eh, yo quisiera tocar contigo algunos puntos del comprobante fiscal, sobre todo en aquello que tengo que tener cuidado, porque. El SAT precisamente con todo este preámbulo que tú estás diciendo, ha estado enviando a los contribuyentes unos avisos diciéndole, fíjate que tu IVA no me coincide, fíjate que tus ingresos no me coinciden. Y dices, ¿y cómo sabe el SAT que mi IVA no coincide? Pues querido amigo, seguramente hiciste mal los comprobantes. Y de ahí depende todo. Sí, vamos viendo que este tipo de comprobantes, concretamente los FDI, que dicho sea de paso, hoy estamos conviviendo con una versión viejita que es la 3.3 que nació en el año 2014 y que ahora están haciendo la 4.0. Efectivamente, déjame decirte que estas dos versiones que van a convivir juntos hasta el primero de mayo. Ah, bueno, eh, hay que hacer cosas muy importantes como qué. ¿Por qué estás recibiendo ese tipo de, de cartitas, de invitación se llaman técnicamente? Y ¿Te, te das cuenta, ya no hay auditorías. No, ya no hay auditorías. Sigue habiendo auditorías en términos del artículo 42 del Código Fiscal, pero no en el número como las había antes. Ya no son presenciales, Baltasar. Ahora te hacen la auditoría en, de forma digital. Eh, digital, y cuando en su caso el contribuyente sea un agente especial, a lo mejor te llaman y me te piden que lleves toda la información cuadrada. Sí, Pero claro. Pero regreso al tema que estabas comentando: las cartas invitación. ¿De dónde viene todo esto de los FDI? Nace un nuevo régimen que se llama régimen simplificado de confianza a partir del año 2022, ¿cómo te van a controlar? De los FDI. Pero ¿por qué te van a controlar? Depende cómo lo llenes. Exacto, ah. exacto. Depende cómo lo llenes, es como te van a controlar. Efectivamente, pero también a los grandes contribuyentes antes del CFDI también los, los empiezan ya a controlar y les empiezan a mandar. Oye, fíjate que el año 2019 y el 2020 y el 2018 no me cuadra esto con tu, lo que tú declaraste. Explícamelo, por favor. Fíjate que yo le doy gracias a Dios de que hayan salido estas cartas de invitación, porque el año pasado y el antepasado eh, me dieron mucho trabajo. Porque la gente no entendía esas cartas de invitación. El SAT les mandó una carta donde les decía: ¿Qué crees? Tu declaración anual arroja un saldo de ingresos acumulables de 100. Y yo tengo que tienes ingresos acumulables por 180. Ay, ¿Me hablaba? Sí, sí. Y me hablaba el contribuyente y me decía: Contador, no entiendo. Mis contadores me juran y me perjuran que todo lo declararon. Dime qué hago. ¿Sabes dónde está tu error en las cancelaciones? Sí. No puede ser. No, 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 contador. Te estás equivocando con respecto a mis contadores. Le digo: si quieres, yo te ayudo. Nos ponemos de acuerdo y yo con todo gusto ayudo, señor. Por eso te llamas Baltasar. Sí, a mi cliente, es que es muy caro lo que me cotizas. Sí, papá, pero yo te voy a dar el detalle de todos los CFDI que expediste y te los voy a cruzar con todos los que declaraste. Y te voy a mostrar la diferencia. Mi eso ¿Qué trabajo es? Se llama conciliación, pero yo lo voy a hacer desde el punto de vista digital. Lo puedes hacer hojas oh, Petra. Entonces, es. Sí, 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 sí. Yo sé cómo hacerlo. Les daba las diferencias y le digo, ojo, chécame muy bien las cancelaciones. Pa, 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 pa el contribuyente empezaba a hacer la, las, digamos, las conciliaciones y me decía Baltasar: tienes toda la razón. El 80% son cancelaciones, pero es que nosotros tenemos el mejor programa, el mejor sistema informático que hay en el mundo que se llama SAP. Un alemán. Sí. Le, le digo sí, papá, pero ellos son financieros, no son fiscales. Y no te hacen las cancelaciones en la página del SAT. No me digas, pues si así te lo vendieron. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, en este momento empieza a hacer las cancelaciones. Todavía no había las regulaciones de la resolución miscelánea donde el cliente te lo tenía que confirmar. Así ah, es. Sale. Entonces, pam, pam, pam. Pero ya en el año 2021, inclusive, eh, le recomendé a mi cliente que mandara a su contador a las empresas para avisarle que le iba a cancelar una serie de CFDIs aceptaba en la página del SAT y déjame decirte hacia la cancelación. Pero te tengo una mala noticia, mi querido amigo. Dime, a partir del año 2022 en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación para llevar a cabo una cancelación solamente tienes hasta el 31 de marzo del año siguiente para hacer las cancelaciones. Wow. Entonces, eh. esto nos obliga invariablemente que cuando circunstancialmente, porque no le puedes llamar de otra forma, tuvieras que cancelar por un error, por una cantidad manalo, mal anotada, por un nombre, bla, 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 pues tienes que hacer la cancelación, notificarle a tu cliente a través de tu su buzón tributario que tú se lo dices al SAT y el SAT se lo manda al contribuyente. Y el contribuyente tiembla cada vez que recibe un comunicado del, del SAT a través de su buzón tributario. ¡Oh! Sí, sí, tiembla. Tiembla. Yo te lo digo porque así me sucede. No, nada más a ti. <risa> <risa> Qué bueno que ya nos estamos hermanando en ese tema. Así es. Entonces, eh, abro mi correo porque no me gusta hacerlo los domingos. Digo, quiero estar tranquilo, pero no lo logro, Salvador. No lo logro. Quita el correo, quita el correo electrónico de tu celular, amigo. Déjalo nada más en la laptop, déjalo en la computadora. No abras la computadora el domingo. Pero eres, te digo, eres toc, como yo comprenderé. Sí, 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 somos sí, tóxicos y no, no nos podemos ayudar, no nos podemos ayudar. Pero yo sé dónde está el problema de todos estos errores y horrores. Primero, de que menosprecian a la gente que elabora los FDI, no los capacita. No los capacitan. Ese es el objetivo de este programa. No los capacitan. Y le da lo mismo hacer un CFDI PUE que un CFDI PPD. A ver, platícame qué es eso de PUE y qué es eso de PPD, mi querido Baltasar. Bueno, es un método de pago. Y si tienes el PUE, pago en una sola exhibición, tú le pusiste ese método de pago. Es porque entiendes que tu cliente te va a pagar dentro del mes. O que ya te pagó. O que ya te pagó. Y entonces, pero si te lo paga un día dos, un día cinco, después del mes, déjame decirte que tienes que cancelarlo. Porque si no, es una falla de deducción del que recibe el documento y a ti te podrían multar con el, una multa del 2 al 5% por un CFDI mal elaborado. Y además la autoridad me dice, oye, tú me emitiste eh, 100 mil pesos de CFDI ¿pues y me declaraste para efectos de IVA 80 mil. Explícame. Explícame. Y entonces ahí no me coinciden las cifras. Entonces, lo primero que está citando muy puntualmente y muy oportuno, método de pago un PUE. Tenemos que tener cuidado con la gente que está elaborando, casi estar en contacto con el Departamento de Crédito y Cobranzas. Mi asistente en mi despacho de plano era mañosa o es mañosa porque le pide al cliente que primero deposite y luego le hace el, el CFDI. Ya, qué bueno que sea mañosa, porque entonces no tiene problema para poder hacer un CFDI PUE. Yo también tengo una persona que se dedica a hacer facturas y es mañosa, todos los hace PPD. Todos. No, tiene, ella dice, para mí no existe el PUE. Existe PPD y cuando me pagues te hago complemento. Cuesta uno poquito más porque hay que pagar timbre. No me importa. ¿Qué? Ahora, tú mismo me citas también el PPD, pago en parcialidades o diferido. Y entonces, en esas circunstancias, a partir del año 2022, una reforma que te hace también en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en dos párrafos puntualmente, en el primero y en el sexto, te dice la importancia de los complementos. Complementos de sello, de complementos fiscales. Esos complementos, te tengo una noticia, mi querido Salvador o Obanel, que son 32 complementos distintos. Híjole, deja, dejaríamos de ser contadores, todo lo contamos. Es que tienes razón, somos toc, 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 sí, todo sí. conflictivo. Pero de todo esto tienen la culpa mis nietos. Ah, Chihuahua, ¿por qué? No, no, es que no puede ser que un niño de cuatro, de cinco años, seis años, de verdad sepa más de computación que yo, Salvador. Sí te lo puedo creer, Baltázar. Sí te lo puedo creer. Sí. Con una habilidad que pasa de un lugar a otro, de verdad. Y si en su caso platico con mi nieto, el que tiene 15 años, él de plano ya está adelantado cuando tengo problemas con algún canal de televisión que son del, del, de YouTube o de cualquier otro concepto. Él se mete a la página, me investiga y me dice: Tócale tal botón, ya, abuelo, porque es ahí el camino. ¡Guau! ¡Wow! Sí. Sí, me pasa lo mismo. No con mi, no, no, tengo nietos, pero sí con mi hija. No, no, pero tu hija es un tigre. No, 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 no. Ahí sí, ni cómo ayudarle. Así es, así es. Pero también tu nieto, tu nieto está, está saliendo genio. Ah, no tengo, no, pero ese se nos cayó de chiquito, de verdad. Pero como cuatro veces, yo creo, mi querido Walter, eh, nos pregunta, eh, hace un comentario, Thorn. Eh, Curtine, eh, respecto a el haber presentado el actualizar actividades de una empresa del régimen general de más de 35 millones de pesos de ingresos anuales, le parece dada de baja la obligación de enterar retenciones mensuales de IVA e ISR, e incluso se modifica la obligación mensual de pago provisional por una trimestral. Eh, indica que se trata del segundo año de operaciones, pero es una empresa que tiene más de cinco años operando. ¿Cómo ves, mi querido Baltasar? Mira, yo creo que el, los algoritmos del SAT están cometiendo muchos errores. Eh, ya lo he estado viviendo, entonces va a tener que entrar a algo así como las obligaciones que tiene un contribuyente y va a tener que presentar sus hojas de actualización. Y sí. casi al extremo, me gustaría que presentara un escrito a través de su buzón, su este, portal, su portal eh, en donde aclare por qué está haciendo esas, esos cambios. Oye, Así no, es. estás mal. Yo creo que la reforma agarró a los informáticos del SAT, que mis respetos, dicho sea de paso, porque han hecho muy buen trabajo. Eh, mucha gente se queja de que se cae, que se bloquea, pero es que somos una cantidad impresionante de gentes queriendo entrar, pero han hecho muy buen trabajo eh, y, y pues ahorita están en el prueba y error, todo software cuando lo modificas tiene que entrar en prueba y error y seguramente están los pobres atorados en ese problema. Este, no los estoy justificando, nada más estoy comentando lo que a mi juicio creo que es lo que está pasando, porque si sí, ahorita eh, modificar los softwares con la reforma no está siendo a mi juicio nada nada sencillo no 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 hay mucho reciclo que no deberían de estar y sin embargo los están cambiando no hay que explicar por qué no quiero, no puedo estar en especial las sociedades civiles mi querido Salvador Así es, así es. Por ejemplo, las sociedades civiles. Vamos a una pausa y regresamos para que nos expliques bien el efecto del PPD y de esos complementos. ¿Te parece? En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del diario oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fsa.unam.mx o en la revista electrónica consultorafiscal.unam.mx. Empezamos, tenemos varias preguntas de nuestros amigos eh, Ciberescuchas. ¿Es posible, eh, nos pregunta eh, Lavinia Reyes Árate, ¿es posible hacer una factura al público en general por arrendamiento? Bueno, eh, depende de las circunstancias. Si tu inquilino no te pide comprobante. y no te da su RFC no te da su RFC, pues entonces se llama público en general. Pero no olvides que todo esto va de la mano también con que tengas el IVA desglosado. Ahora, si se trata de una casa-habitación, especificalo, pero si no, local comercial con el IVA desglosado en el CFDI, te lo pide puntualmente. Sin duda que es una de las reglas más largas que hay en la resolución miscelánea. Pero claro, ponle por favor, si expide el CFDI, ponle el nombre de tu inquilino porque tienes una ley de extinción de dominio que podría afectarte. Es correo. ¡Ay! ¿Qué cantidad de información tenemos que estar vigilando? Claro, entonces sí, por favor, haz el, el CFDI. José Alfredo Rivera, buenos días estimado maestro Baltasar. Como siempre excelentes comentarios. Una duda, tratándose de ejercicios 2019 y 20 que ya pasó la fecha del 31 de marzo de esos años, ¿se pueden corregir sustituyendo eh, dado que la reforma es a partir del 22? ¿Cuál es tu opinión, mi querido Baltasar? Bueno, eh, habrá que voltear a ver primero distinguir si es una persona física o una persona moral. Porque aparentemente me está preguntando del año 2019-2020. Y 2019 es para tomar como referencia los 3 millones 500 y convertirse en, en reciclo. Pero no hay que olvidar que las personas físicas, dice el verbo, podrán, podrán optar en términos del artículo 113e. Por favor, podrán en el primer párrafo como en el quinto, cuarto renglón. Entonces ahí vas. <laughs> No cambio, genio. No, 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 genio y figura hasta la sepultura. El día, eh, eh, espero que tarde mucho, pero el día de, de tu sepelio dirá: artículo 27, fracción tercera, segundo párrafo, tercer renglón. <laughs> Sí, hay serie de cosas. Entonces, yo supongo que me estás preguntando por eso para tomar como referencia. Claro, puedes presentar declaraciones complementarias, pero no olvides que el plazo de prescripción en términos del artículo 67 de código va a depender de cuál fue tu último año de presentación de la declaración y entonces tu prescripción se va a alargar. Porque vas a decir 2019, 20, 21, 22, son tres años más cinco, tu prescripción se va a ocho años. Piénsalo dos veces claro. antes de hacer esos cambios. Claro, por eso sí necesitan contador, porque todo esto lo tiene que revisar el contador antes de hacer la declaración anual. Es correcto. Así es. Leticia Os eh, dice: Buen día. Eh, si somos una sociedad civil y el SAT nos cambió en automático al reciclo pero queremos ser régimen general qué tengo que hacer. Déjame decirte que no es a la carta. No, no. El artículo 206 en su primer renglón al inicio dice de deberán. Sí. Entonces, este verbo deberán, no choice, no hay para dónde hacerse, de tal suerte que las personas morales siempre cuando cumplan requisitos de menos de 35 millones en el ejercicio hay una discusión que todavía no nos aclara la autoridad, si debe de ser en el 2020 o en el 2021, porque el 21 todavía no conoce la cifra de la autoridad, conoce el del 20. Entonces, si en el 2020 tuviste menos de 35 millones y tus socios son personas físicas, ya de entrada deberás de tributar, que seguramente es lo más probable. Y no te es a la carta en que tú vayas a elegir. Quiero, no quiero estar en, en los reciclos. No, si no te pregunté, papá. Pero es un estímulo fiscal, Baltasar. Los estímulos fiscales deberían de ser optativos, ¿no? Deberían, deberían. Pero aquí el verbo prevalece, la ley particular prevalece sobre las generales. Y una cosa es lo que tú piensas, y no quiero que pienses, es el nuevo concepto. Sí, ¿no? El único que piensa aquí es la ley. Aquí lo que piensa es la ley. Entonces, checa también ese artículo 100, 206 de la ley en su fracción primera para que leas con calma que dice integrado por personas físicas. Si no quieres estar en ese título, tienes que tener un socio, persona moral. Punto. Una sociedad mercantil. O tener, o tener parte relacionada. O tener partes relacionadas, exacto. Así pero es. hoy por hoy tener partes relacionadas con la pareja, cuando le dices en su caso, es que yo te doy órdenes, te mienta la madre. este No, 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 Baltasar. A ver, a ver, a ver, a ver. En mi casa las cosas se hacen a la hora que yo digo. ¿Por qué va a ser a la hora que ella dice? Si me dice, tienes que lavar los trastes, sí, pero al rato, ahorita no tengo ganas. <laughs> Ya cuando a mí se me dé la gana los lavo. Eso, está, estoy de acuerdo contigo. No, a ver, así debería ser la ley, ¿no? Mira, para dar entrada al, al punto con el que nos quedamos antes de la pausa, déjame leerte, tengo muchas preguntas, pero déjame leerte una de Pau Fuentes. Dice, eh, buen día, cambié al régimen simplificado de confianza y en el mes de enero emití dos facturas, una PUE y la otra PPD. La que estaba en PUE se canceló porque no se recibió el pago y la de PPD se emitió el complemento de pago al momento de presentar, perdón, se emitió el complemento de pago. Al momento de presentar la declaración no me carga la información de la factura que se cobró. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Estamos en el conflicto del PPD, del PUE y del complemento. Perdón, tengo muchas otras preguntas, pero quisiera darle salida a esta, porque era el, lo que habíamos platicado antes de del, la pausa. Lo que pasa es que ya hoy la autoridad te está elaborando tus propuestas, son propuestas, no son definitivas, de tal suerte que tú, en su caso, podrás editar la declaración. Ahí lo tienes. Y obviamente lo vas a tener que tener bien amarrado con un soporte de papeles de trabajo. Pero son propuestas, no son definitivas. Lo mismo te va a hacer en, en pagos provisionales de IVA, en pago provisional de impuestos sobre la renta y en retenciones. Sí, y lo está cargando con los CFDIs dependiendo lo que tú hayas hecho. Si tú hiciste toda la razón, si yo le puse método de pago un PPD, un PUE. Y esa la cancelé, no me la debes de incluir. Claro, y si puse una PPD y no emití el complemento de pago en, en tiempo y forma, y a lo mejor emití el, 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 el complemento de pago el día de hoy que estoy viendo este programa, pues la declaración ya está precargada sin ingresos, aunque yo ponga un, un, un complemento de pago que diga que se cobró en el mes de enero. Ahora. Justamente en las reformas que tenemos en el artículo 29, en el primer párrafo, te dice los complementos de pago, pero ahora para hacer las cancelaciones tienen que ser dentro del mes, bueno, no necesariamente dentro del mes, ¿no? ¿No? Puedes hacerlas inclusive hasta el 31 de marzo del siguiente ejercicio, de ¿Sí? acuerdo con el primer proyecto de reformas fiscales. Sí, claro. Entonces, el, el, el PPD significa que hoy todavía no lo he cobrado, no sé cuándo lo voy a cobrar y cuando yo lo cobre, tengo que emitir el complemento de pago. Así es. Pero yo te hago una pregunta. El complemento que te debe de emitir tu proveedor, el PAC. Así es. Pero yo te hago una pregunta, Baltasar: ¿qué pasa si yo no emito el complemento? Hay 32, no todos me van a aplicar. Este, Pero, ¿qué pasa si yo no emití el complemento debiendo hacerlo? ¿Qué me puede, qué, ¿me puede sancionar la autoridad? Eh, sí, porque está dentro de las obligaciones de la expedición de CFDI. Advierto, no estaba el año pasado en el artículo 29, estaba en resolución miscelánea. ¿La autoridad tenía facultades para multarte? No, hoy sí. Y la falta de un documento de complemento de pago para el que lo expida, en mi opinión, debe de ser entre un 2 y un 5% de multa. Pero para el que lo recibe, no va a poder acreditar el IVA. Estoy de acuerdo contigo. Pero la multa, si no mal recuerdo, la pusieron en, 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 en pesos y estamos hablando más o menos de 400 a 600 pesos por cada complemento no expedido. Ok. ¿Eh? pudiera ser, y esto ahora que tengamos la próxima feria, lo atractivo sería acudir a, una, a un fondo que, a, para que compramos una ley correlacionada con resolución miscelánea. Claro, claro, lo importante es que los alumnos compren leyes que estén correlacionadas y que estén bien hechas sus correlaciones. Eh, Eves Amperio, duda, los que hemos ocupado el portal gratuito del SAT a la hora de timbrar un CFDI de una persona moral no nos permite ponerle las siglas del régimen de capital que le corresponde. Mi duda será, val, mi duda será válido que el CFDI emitido ya que cumple con el nombre o razón social conforme al anexo 20. Yo creo que es importantísimo hoy, no sé qué opines Baltasar, que el comprobante tenga el código del régimen de capital o el régimen tributario del, del contribuyente. Mira, aquí hay dos, dos, tres preguntas al mismo tiempo. En el artículo 29a del Código Fiscal nacieron tres obligaciones nuevas: nombre completo del que lo expida, nombre del que lo adquiera y el código postal donde viva el que lo adquiera. Ahora, aquí esto sería para la versión 4.0 o ya desde la versión 3.3. En mi opinión debería de ser desde la versión 3.3. Totalmente de acuerdo contigo. Desde la versión 3.3. Este, ahora, lo del régimen de capital o el régimen de actividad en la persona es importante porque va a tener efectos de deducción y de acumulación dependiendo del régimen. Entonces, es importante que el comprobante fiscal sí si cuente con el régimen. Eh, si es, compras tus tu CFDI con un proveedor PAC, él mismo te lo anota, pero si estás elaborando tus CFDI en la página del SAT, no lo vas a lograr necesariamente. No, y entonces vamos a tener un problema que es uno de los puntos al que yo quiero llegar, mi querido Baltasar. Fíjate que... Hoy vamos a tener las personas morales, vamos a recibir CFDIs de diferentes tipos de proveedores. Voy a tener proveedores personas físicas y voy a tener proveedores personas morales. Voy a tener proveedores que tributen en el régimen de coordinados. Probablemente tendré un proveedor que sea una cooperativa y que tributen en el régimen de cooperativas. Probablemente si me apuras, dependiendo del tipo de la empresa, eh, voy a tener un proveedor que es un agape, persona moral o es un agape, persona física. Voy a tener un proveedor que me surte de la papelería y que a lo mejor seré, eh, será una persona física o una persona moral. Pero dentro de las personas físicas o personas morales, algunas serán régimen general y otras serán reciclo. Y todo esto hace que mis FDI tenga características diferentes. Y que tenga efectos fiscales diferentes. Y me van a vender cosas o me van a prestar servicios empresariales o me van a prestar servicios profesionales. Y si a eso le agrego que algunos de ellos serán obras o servicios especializados, oh my God, ahora ¿qué hago? ¿Quién podrá defenderme? Baltasar Feregrino. <laughs> Y cada uno, eh, tú me citaste diferentes características, hay que leer con mucha calma el artículo 206, fracción cuarta de ese artículo, de quienes no pueden ser reciclos. Y de entrada me citaste coordinados, de entrada me citaste cooperativas, y esos no pueden ser recicos. Ellos van a seguir tributando en términos del artículo 74 de ley. Y personas morales agapes que tampoco pueden estar ahí. Que tampoco pueden estar en este, en este régimen. De tal suerte que es importante para el que yo esté pagando facturas. Espérame tantito. ¿A ti no te hago retención? Pero sí a la persona moral, SA de C. B., que tiene su leyenda, recico, porque esta es una obligación, régimen fiscal al que pertenece, que te obliga el artículo 29A, no me creas mucho si es la fracción segunda. Claro, entonces hay que aprender a leer los CFDIs al momento de recibirlos. Ya no es, ah, pues ya, ya tengo el comprobante, la autoridad ya lo revisó. No, 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 espérame tantito. Eh, hay que saber hacer un CFDI y hay que saber leer un CFDI. Porque a lo mejor la persona que me manda el CFDI no sabe que tiene ciertas obligaciones y yo podría no hacer deducible ese, ese CFDI. Es correcto ahora. Esto no resta para que tengas que aplicar materialidad y razón de negocios en el concepto que te esté expidiendo. Eso va antes, Baltasar. Antes de que me expidas el CFDI, quiero que exista poder demostrar la materialidad y la razón de negocios. Ya que tengo la materialidad y la razón de negocios, ahora sí, veamos desde el punto de vista del CFDI. Cosa que la gente no hace. Primero pide el CFDI, después revisa la materialidad y re revisa la razón de negocios. Y mucha gente ni siquiera lo hace. ¿Sí? Yo creo que va primero. Primero, dame la razón de negocios. Punto número uno. Punto número dos, demuéstrame la materialidad. Y ya que entra, ya que tenga estos dos, ahora sí empecemos a platicar de CFDIs. Y ahora sí, lee tu CFDI. Sí. Eh, pero ahora regresemos a tu reflexión original. PPD. Ajá. ¿Qué significa PPD? Pago en parcialidades o diferido. Y eso puedes tener 10 años para que me pagues. No hay límite. No, pero te advierto no. que con cada pago que me vayas haciendo, yo te tengo que expedir un complemento de pago. Sí, efectivamente. Si no, no podré acreditar el IVA y si me apuras tantito, mientras no haya sido pagado en términos del artículo 27, fracción tercera, no dudaría que hasta la autoridad me lo quiera considerar en términos del artículo 17, fracción cuarta, como un ingreso acumulable, como deudas no pagadas. Claro, a proveedores. Claro. Claro, es una deuda perdonada y me lo podría considerar como deuda perdonada. Entonces necesito exigirle a mi, a mi proveedor que me dé mi PPD, mi, mi perdón, mi complemento de pago. ¿Sí? Cada vez que yo le hago un pago necesito exigir que me entreguen mi complemento de pago. Independientemente de que a la persona que lo emita le pueden poner una multa que va desde los 400 pesos. Correcto. Uh -huh. sí. Ok, Elizabeth Arisbe, buen día estimados profesores, una pregunta por favor, si expedí facturas en enero del 22 por ingresos recibidos el 31 de diciembre, pero salieron por actividades empresariales, posteriormente el contribuyente se dio de alta por reciclo. ¿Se debe cambiar las facturas? Estos ingresos se declararán de diciembre de 2021 y se pagarán los impuestos de acuerdo a esa normatividad, pero las facturas están correctas. Eh, yo reflexionaría que si mi proveedor me dio, eh, es una persona moral. Ajá. Bueno, esa persona moral no va a acumular ese ingreso porque ya lo acumuló con base en la expedición del CFDI. Si es persona física en su caso, no hay que olvidar que las personas físicas acumulan hasta que cobran. Igual que la persona moral del reciclo. Del régimen fiscal del reciclo. Pero es. hay disposición muy clara en el artículo 208 y en transitorios. Para determinar si esto cuándo va a ser acumulable. Si ya lo acumulé yo el año anterior, pues ya nada más esa cobranza lo voy a tener en mi anexo de conciliación fiscal y contable. Claro, eh, lo tendré que meter en mi anexo de conciliación y para efectos de IVA se grabará en este año y para efectos de impuestos sobre la renta se grabará el año anterior. Tengo una excelente pregunta de José Luis Sánchez Oropesa. Eh, buen día, se está facturando con la versión 4.0 y los proveedores están rechazando las facturas porque no se le agrega las siglas SADCB. En mi opinión, los FDIs están bien. ¿Cuál es su opinión, maestro Baltasar? Mira, yo pienso que debe de venir el nombre completo porque la versión 4.0 es donde te lo está y esto de alguna forma te lo va a fundamentar, pero no es un problema de fundamentación, es un problema de, de los sistemas. Sí, claro, totalmente de acuerdo, eso puede ser un problema de los sistemas que a lo mejor no me dejan en el espacio, pero debe... Punto. Ese es el punto que no tiene los, especio, los, especies, los espacios suficientes. Acuérdate que cuando empezamos en el año 2004 solamente tenían 30 caracteres y me claro. temo que están cayendo en el mismo error. Pero fíjate Baltasar que es muy cierto porque tengo, he tenido clientes que hacen unos nombres de sus empresas, kilométricos, que vienen del siglo pasado estas empresas y que no, no cabían ni siquiera en, en los cheques, que no había caracteres que tú lo llenabas a mano y no había forma de que lo llenaran llenándolo a mano o a máquina cupieran el nombre y luego te limitan el espacio pero tiene que estar el nombre completo porque además tienes efectos fiscales diferentes en la acumulación y en la deducción dependiendo del régimen de capital de la sociedad no es lo mismo que yo le pague a una sociedad anónima que le pague a una sociedad civil o que le pague a una cooperativa claro Claro, ¿Sí? ahí siempre vamos a tener ese ese tipo de, de digamos de criterios, pero insisto, aunque ya está abierta la oportunidad de poder emitir CFDI en la versión 4.0 en la página del SAT, Chispas. Hay que voltear a ver cómo está, eh. Porque no los está, campos de todavía no está completamente habilitada y, est y seguramente están cayendo en limitación de, de, de caracteres en el campo. Sí. Y entonces eh, no da espacio para poner el nombre completo. Y yo los invitaría a que regresaran a la versión 3.3 o buscaran algún, algún alguna plataforma que ya tenga disponible la versión 4 y que puedan utilizar con el nombre completo. Totalmente de acuerdo. Va en ese sentido ¿eh? el número de espacios. Así es. Diego Olvera ha sido eh, seguidor de nuestro programa. Le mandamos un saludo. Duda eh, de alguien neófito. Comparándome con ustedes, maestros, bueno, se compara contigo. Eh, lo respeto mucho, pero su opinión, por favor. Al convertir las versiones 3, 3 y 4, entiendo que puedo emitir indistintamente CFDI en versión tres, o 4 hasta el último de abril. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Esta es una apreciación que está bien fundamentada. Este lo tienes en el décimo séptimo transitorio del año 2022. ¡Wow! No, no, no. Con razón, Diego Olvera se refiere a ti así. Y, y sigue su pregunta. Y, ¿Y los requisitos son los propios del anexo 20 para cada versión? Pues la versión 3.3 no estaría obligado a cumplir con las obligaciones del anexo 20 para el 2022, que estos son para la versión 4. Claro, si estás timbrando con versión 3.3, tendrás que cumplir con los anexos, con los requisitos del Anexo 20 aplicable a la versión 3.3, y para el Anexo para la versión 4 con el Anexo 20 aplicable. Y déjame y la... decirte que son muchos los cambios con la versión, sobre todo en algo que ellos le llaman, yo no entiendo todavía, los nodos. Ah, después te explico qué son los nodos. Sí, yo sí, se... yo sí me puse a investigar qué son los nodos. Este los nodos no, son ya. campos informáticos. Eh, no, no me estás a mí, tienes un genio informático en tu familia. Oh, no, 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 no es que con estos hijos, de verdad, este, no, no, te, te platico que el otro nieto que se nos cayó, ese recibe clases, vive en Toronto, eh, en la Universidad de Toronto. Ese es el que es... cada vez que me, nos veíamos, así es, ese es el que cada vez que, me, que, me, que me nos veíamos en programa, me decías, se nos volvió a caer se nos volvió a caer se nos, sí porque está dando clases de alemán y ahora parece que se va a París no no es otro tema no, no bueno hablemos de algo 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 de los mortales <laughs> estas nuevas generaciones de... así es mi querido Balta este yo entendería un poquito y quisiera interpretar eh, un poquito la pregunta de de de, 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 de Diego Efectivamente, la, va. Eh, si estoy emitiendo 3.3 es con el anexo 20 aplicable a la 3.3. Si estoy emitiendo con el 4.0 también, pero si me, si me estoy queriendo enfocar al nombre o al código postal de la persona que lo recibe, ambos CFDIs tienen el campo para ponerlo y eso no es parte del, del catálogo como obligatorio. Está ya en la disposición fiscal de, del Código Fiscal en el artículo 29A de Código que debe aparecer el código postal y el nombre de quien recibe el CFDI. Así es eso es lo que está dentro de las reformas para el año 2022. Así es. Otra asidua, seguidora del programa Patti Sesan una pregunta: las facturas del año 2020 de personas físicas no pagadas, hay que sustituirlas, eh, sustituir por eh, los por si cambiaron de régimen? No, las del año 2020 estaban en otro régimen y esas se quedan en ese régimen. Sí, pero dijo persona física Ajá. y no hay que olvidar que habrá que distinguir el origen del concepto, el concepto de ese comprobante, porque si es un gasto, en términos del artículo 27, fracción 18, primer párrafo, última oración, de, se trata de un gasto, tienen que tener la fecha del ejercicio. Sí, claro, eh, si lo quieres deducir en el año 2022, híjole, no, no, no. Gustavo Vera Fernández dice que se cambió de rifa Recico en, en enero. Pero tengo dos pendientes, eh, tiene pendientes de presentar dos declaraciones bimestrales del año 2021. Que si, si presentarlas le afecta para que lo saquen del reciclo. No, porque son declaraciones del 2021. ¿O, o qué opinas, mi querido Baltasar? Eh, mira, esta hay, no sé si ya, ya leo tanto de verdad. Hoy estaba a punto de estoy a punto de re, volver a pagar mi suscripción al periódico El Economista, lo estoy cancelando porque no me da tiempo de abrir el periódico, chava. Hay sí. tanto que leer en materia fiscal que no 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 puedo ya. Y tu distracción, y tu distracción después de leer fiscales es ponerte a leer libros, novelas y escribirlas. Sí, 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 esto, estoy ahorita escrib escribiendo, leyendo una novela que me trae apasionado. Que se llama La puta de Babilonia. ¡Oh! Es un libro que habla de la iglesia, Chava. Entonces te describe la presencia de 265 papas. No puedo dejar de ser, de ser este, de ser Kindle. Sí, no, 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 no. Eh. No, y ahí sí déjame decirte que me devolviste el favor, mi querido amigo. <laughs> Porque eh, si alguien te, te invitó, y eso sí lo puedo eh, mencionar, que si alguien te invitó a convertirte en informático en aquella época fue un servidor. Y que el que ahora me convierte a mí en lector de libros de papel a libros en Kindle. Es eh, un estimado amigo con el que estoy platicando. Sí, no, 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 ahí está. Si quieres, busca ese libro, así se llama, pero te habla de la iglesia, qué terrible, con qué detalle. El autor no me acuerdo, es un colombiano, pero al final de cuentas me llamó mucho la atención. Con toda esa presencia, te habla de ese detalle. Pero ya me apuro hasta leerlo fiscal para poderme dedicar a mi, a mi novela. No, pero además escribes cuentos. Ay, amigo, qué cosa. Ya atiendes a tus clientes. Oye, ¿algún momento descansas? No tengo tiempo. No tengo, ya habrá tiempo para eso. Ya habrá tiempo para eso. Mira, cuando me muera ya será otro tema. Ya podrás descansar. <laughs> que todavía espero falten muchos años, querido Baltasar. Gracias, amigo. Pero bueno, este... Creo que el tiempo se me está acabando. No sé si quieras comentar algo más respecto de, de los detalles finos que hemos venido tocando para emitir un CFDI. Fíjate que estoy pensando este, hablar con Tomás Rubio y decirle que hagamos un doctorado en CFDI. No tengo la menor duda porque déjame contarte que adicionalmente a este CFDI de facturación que estamos llamándole por utilizarlo con las expresiones anteriores, tenemos que elaborar el complemento de guía de embarque y esto ya lo tenemos que tener muy claro desde el primero de enero de este año nació la obligación, aunque sea con errores. La carta porte te está refiriendo. Carta porte. Quiero distinguir que si tú trasladas mercancía dentro del área metropolitana y tocando carreteras federales hasta 30 kilómetros en, ca en camiones de carga de menos de 2.000 dos, de dos kilos, déjame de 2.000 kilos o algo parecido. Te voy a especificar porque en eso me metí a investigar. Alguien se lo aprendí lo obsesivo a, a investigar, porque la disposición dice que tiene que ser menor a un C2. ¿Qué es un C2? Un C2 es un camión de dos ejes con seis llantas. Entonces, si tú mer mueves mercancía en un camión que tenga dos ejes y seis llantas o mayores, desde el primer kilómetro necesitas cartaporte. Necesitas cartaporte. Desde el primer kilómetro, es más, 100 metros, nada más lo atravesé 100 metros, necesitas cartaporte. Pero es qué? Estamos saturados. Mis neuronas, mira, yo ya las hipié también. <laughs> Necesito ir a preguntarle a este a Albus Dumbledore cómo le hago para poderla sacar y guardar en un pensadero. <laughs> Porque ya, ya oye, no quiero caben. Darte <laughs> quiero darte las gracias por esta invitación. Siempre es placentero platicar para mi universidad. Claro, claro. Y la verdad es que muchísimas gracias, mi estimado Baltasar, eh, por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un placer platicar contigo. Eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la semana que entra. Vamos a seguir hablando con el tema de comprobantes fiscales digitales, segunda parte. Muchísimas gracias. Y no se olvide, más vale prevenir que una auditoría. Hasta la próxima semana y un placer verlos de nuevo.